cambio el goleador uruguayo, que ya tiene 7 tantos, igual que Ortega, uno de Cadenagui. Así estaba ganándole Banfield a Lanús por 1-0. Después Baldassi iba a suspender momentáneamente el partido durante 10 minutos. Los jugadores de Lanús tratando de calmar a sus hinchas, la impotencia y la bronca de alguno de ellos. Usarte volvió la calma, volvió la tranquilidad y continuó el partido. Jiménez, 33 minutos, siempre del primer tiempo, hace que Banfield esté arriba 2-0. Allí el derechazo cruzado para que Banfield esté otra vez arriba. Manara llega Belloso, su cabezazo. Y en 42 minutos, faltaban 3. Para terminar. Con el partido 1-2. López va a jugar con Bustos. Estaba terminando el primer tiempo. Y lo que parecía imposible se dio. Lanús estaba perdiendo 2-0. Y el equipo de Aimar se pone 2-2. Llegará una infracción de Ramón Azar. Segunda amarilla, Baldassi lo expulsa. Es el primer expulsado de Lanús en este campeonato. Iba a terminar el equipo visitante el encuentro con 10 jugadores. En el segundo tiempo, Sinisterra, Vilos, que no llega. ¿Qué pasó ahí? No se nota que haya penal. Llegará al centro. El alto Vilos, Pontiroli, la buena respuesta. Banfield visita Argentinos Juniors. Un partido clave para la permanencia.